William quiere manejar. William wants to learn to drive already. He will? We don't. Why? 291. Tarde maravillosa de domingo, miren qué lugar más bello, maravilloso, maravilloso, de verdad que este lugar, nosotros venimos aquí a comer helado y a disfrutar de esta belleza natural. Aquí estamos caminando, que hacía más de un año que no caminábamos. Como ha cambiado todo. Primera vez que sacamos a Luna a caminar aquí. Es increíble cómo ha cambiado esto aquí. Las matas siguen echando para acá y para acá. Ya lo que queda abierto de agua es bien poco. Miren qué bella esa orquídea que hay ahí. Creciendo en lo natural. Maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Déjenme seguir que Nora se me va sola con Luna. Se me fueron adelante.
todo verdecito, verdecito. Ayer se pasó el día entero lloviendo, hoy también. Ni se parece al mismo lugar cuando estamos en invierno. Aquí ya comencé, comencé a grabar. Miren, miren, maravilloso lo que estoy haciendo, el color increíble. Ya tengo una parte hecha de este diseño. Miren qué maravilla, es una sorpresa. Para allá ahora, miren todavía cómo tengo los dedos, pero bueno, se me ven rojo así como mudé la piel ahí, eso fueron como quemaduras. Ahora esperar que se me ponga normal, no me puedo hacer nada en las uñas. Tuve que empezar a grabar así mismo con mis deditos así feitos. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar con mis uñas bien hechas, pero bueno, esto es una situación que me ha costado. Hoy hace un mes que he estado lidiando con el problema de las uñas, pero gracias a Dios ya, ya no me duelen. Todavía me quedan así como si estuvieran arenosas, porque todavía me quedan pielcitas secas, sí, pero bueno, ya eso poco a poco se va quitando con bastante crema en las manos. Entonces era entre grabar con mis uñas así, eso no es churre, eso es brillito que tengo ahí que no me puedo quitar. Y entonces yo decía, bueno, es entre grabar o no grabar con mis manos así. Y decidí, bueno, mis suscriptores van a entender que esto va a tomar tiempo en mejorar. Lo voy a seguir grabando para tener este bello diseño para ustedes. Vamos de caminata, hacía rato que yo no hacía ejercicio y ya comencé, y Nora empezó a hacer ejercicio también, aquí va conmigo, así que vamos de caminata hoy y los mantendré al tanto. Aquí ya llegamos, casi siempre caminamos desde otro lado hasta aquí, pero esta vez vamos a caminar para acá, que nunca hemos caminado, así que vamos a ver qué tal es la caminata hacia esa dirección. La temperatura está cambiando y parece que va a llover, así que escapa que nos caja el agua aquí. El mío también, pero bueno, yo que tengo una coriza tremenda de la alergia, imagínense si me mojo. Pero bueno, siempre hay que no pase nada cuando uno se moja. Miren qué riachuelo más bello. Yo daría lo que fuera por tener esto detrás de mi casa para soltar los peces ahí. Hacer trancar así para que ellos siempre nadaran. Miren qué maravilloso. Y está hondo.
Y ahí está Nora. Menos mal que ella decidió a ponerse a caminar y eso, así tengo compañía cuando yo camino. Casi siempre yo camino, cuando camino sola, a la orilla de la casa, en la carretera, de la casa camino. Aquí no, aquí vemos el carro, lo parqueamos, entonces caminamos aquí. Este camino es de un lado a Canadá al otro, Cross Canada. Este era antes, donde la carretera Canadá, como aquel que dice, y había una línea de tren también. Este era donde cruzaba en los tiempos de antes, con caballos y en coches y eso, de un lado a otro en Canadá. Es un camino histórico. Sé que va a llover, miren cómo se está oscureciendo todo. Ya vamos de regreso. Caminamos 37 minutos, casi 38. Vamos a ver si nos da tiempo a llegar al carro antes que se cierre a llover. Ya sentí las primeras gotas, así que nos vamos a mojar. Ya está lloviznando. Aquí si no hay donde escampar. Nos cogió el agua. Nos cogió el agua. Y fría, fría, congelada. No es fácil, aquí no hay dónde esconderse. Mira eso, todo eso, mira eso ahí. Esa hierbita verde, todo eso es wet. Menos mal que está batiendo bastante aire, se llevó la nube un poco. Miren cómo está todo. Que si nos cae eso, ya ustedes saben. Menos mal que empezó a meter el aire bien fuerte, un aire frío. La temperatura debe estar como a 17 más o menos, porque bajó la temperatura y se siente el frío. Uf, y miren la tormenta. Menos mal que empezó a meter el aire de allá para acá y se le empezó a llevar para allá. Menos porque para acá está más claro ya, cuando vamos nosotros. Se invirtió la cosa. Caminamos 5.5 kilómetros y viramos porque a Nora le dolían ya los pies. Si no, no hubiera cogido el agua por ahí que está tronando para allá. Y aquí se ve otra nube. Menos mal que no nos mojamos mucho, nomás dos o tres goticas. Gracias a Dios que salimos, vaya, con suerte. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar este vlog. Ya lo voy a editar y ponerlo en el canal porque no tengo video para este miércoles. Y bueno, ya yo creo que para el próximo miércoles ya tengo el diseño terminado, el que estoy realizando. Nos vemos. Les deseo un bello día. Los que nos salvamos, de los que nos salvamos, miren. Que no estaba mintiendo. Muchachos, nos cae esta agua y nos morimos de la gripe, con lo fría que debe estar.